Para nosotros particularmente van a estar destinados a un laboratorio móvil y a algunos elementos que necesitamos para unos talleres extracurriculares con nuestros alumnos jóvenes y adultos. Así que también muy felices, muy contentos. Nuestra escuela también ha tenido un incremento de matrícula importante en este último año y medio. Tenemos entre la presencialidad y la semipresencialidad alrededor de 400 alumnos en nuestra escuela. Así que bueno, siempre viene bien este tipo de acompañamiento, este tipo de trabajo conjunto con el nivel municipal. Felices, sí, felices porque ya algo que veníamos planificando y que teníamos en carpeta, hoy lo podemos concretar a partir de esta entrega. Hay distintas necesidades y múltiples porque cada uno de los adultos, más allá de la necesidad de terminar su escolarización, su trayectoria escolar, tiene diferentes realidades. Por eso nuestra escuela tiene como propuesta la entrada por diferentes puertas, ¿sí? Tenemos fines 1 y fines 2, tenemos sedes convenientes, tenemos la presencialidad todos los días y tenemos también un convenio con la municipalidad desde hace un año para trabajar desde la plataforma virtual, así que siempre hay necesidades, siempre hay ideas nuevas, como decía, en este punto también estamos implementando talleres extracurriculares en donde nuestras alumnas y alumnos se quedan y participan desde otro lugar, así que siempre estamos en movimiento.